Hasta el momento nosotros venimos viendo la gran mayoría de las cosas sobre lo que es electrónica. Pero es una importancia tener esas bases para poder continuar y desarrollar algunos tipos de circuitos implementando lo que sería el Internet de las cosas. Pero para antes de arrancar con esos tipos de circuitos, vamos a tener que terminar la parte de lo que son LEDs, resistores y lo que son botones, que todavía no lo vimos, vamos a verlo en unos videos. Y después de eso arrancaríamos con la parte del Internet de las cosas. O sea, prácticamente el diseñar circuitos electrónicos, también circuitos eléctricos, y eso plasmarlo a través del Internet. También se puede configurar servidores de base de datos, servidores para una página, servidores mismo con el ESP8266, y en base a todo eso poder trabajar y hacer cosas bastante interesantes. Pero la parte sólida siempre es la electrónica. Y en base a la electrónica vos podés generar y hacer diferentes cosas. Entonces, vamos a ello. Te quiero decir que diseñé a través de una aplicación llamada Fritzing. A ver si la tengo acá. Es esta. Fíjate, Fritzing. Entras a internet, buscas Fritzing, te la descargas. Y si querés, puedes probar para poder diseñar diferentes tipos de circuitos electrónicos. En mi caso, está bueno tener una documentación sobre los diferentes circuitos que hemos trabajando para que después aquellas personas que deseen plasmarlo y no tengan las bases electrónicas la puedan ver a través del circuito, una protoboard y la puedan armar, ¿sí? Y también me queda a mí, porque esto si después quiero rearmarlo, tengo que estar pensando cómo es que lo diseñé, cómo es que lo hice, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es muy sencillo. Como vimos en la clase de cómo conectar un LED y un resistor en la protoboard, sería exactamente lo mismo, la diferencia que tendríamos en este caso, 5 LEDs. Fíjate algo importante, que es el puente que yo hice acá con masa. Fíjate el azul, esto este que viene acá, esa línea, la puente con la línea del otro lado de la protoboard, y en base a eso yo saco lo que es GND, ¿sí? A través de el ESP8266. Pero claro, nosotros estamos trabajándolo de forma inversa, ya que la placa de Wi-Fi está mirando hacia abajo. Entonces lo vas a tener que sacar de acá. Pero eso es indiferente porque simplemente lo puedes desoldar y lo puedes volver a soldar. A ver si se ve a través del EVCAM que estoy grabando. Fíjate que la placa Wi-Fi está arriba, ¿sí? Como acá. Pero los pines macho están arriba. Por ende hay que invertirlo. Esto hay que darlo vuelta, ¿sí? Nosotros lo vimos trabajando, fíjate, así, de esta forma. Entonces, claro, masa que está de este lado, ahí en el circuito, estaría al revés, acá, cuando nosotros lo enchufemos. Así que bueno, simplemente eso, para recordarte. Entonces vamos a proceder a justamente ese armado, acá en la protoboard. Yo estos esquemas ya lo armé, creo que armé, si mal no recuerdo, dos esquemas más que vamos a estar trabajando. Y bueno, esto lo vamos a dejar acá arriba, ¿sí? Para que veas. Y vamos a proceder a armarlo, o al costado. Tengo dos protoboard juntas, entonces voy a tener más espacio para armar el circuito. Bien, colocamos eso. Vamos a proceder a colocar el primer LED. Acordate que tiene su resistor. Siempre fíjate cuál es la medición del resistor, 220 ohm. Por eso es que hicimos las clases anteriores. Las mediciones de resistores, mediciones de LED, la caída de tensión en cada uno de ellos, lo que es un circuito en serie y en paralelo, que son las bases para poder manejar todo esto. Entonces, colocamos el resistor en el circuito, el primer resistor. Yo voy a guiarme por lo que es la conexión a través del circuito de la protoboard, ¿sí? Vos lo puedes hacer diferente o en otra ocasión se puede hacer diferente, pero simplemente es para que uno se guíe cómo está armado, ¿sí? Este resistor me trajo problemas. Ahí. Fíjate que lo acomodó un poco. Entonces ahí lo colocamos. Ahí. Ahí va. Yo diría que coloques todos los resistores porque no sabes si te puedes quedar corto con ese armado en la protoboard y de esa forma capaz tengas que empezar a mover todo. Entonces es preferible que coloques todos los componentes de un tipo y después todos los componentes de otro tipo. En este caso los resistores que son los que te marcan el espacio. No sé si se entendió. Entonces, después de eso, el segundo resistor son 5, próximamente por acá. Ahí yo lo bajo, acordate que es para que no se escape la pata, sí, para que esté mordiendo. Después el otro por acá, más o menos. El otro por acá. Y el otro por acá. Ahí va. Bien, vamos a proceder a conectar los LEDs. Acuérdate el ánodo y el cátodo, como corresponde. Fíjate que acá en el último nos quedamos prácticamente sin espacio. No importa,
lo podemos bajar, sigue la pata hacia acá abajo y de acá sacar lo que es el cable. Entonces el primer LED, fíjate, reconoce cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Cátodo negativo, este, y el ánodo positivo, este, que es el más largo, ¿sí? Fíjate, la pata más larga. Está doblado, pero si vos lo estirás, fíjate que tiene una pata más larga. Fíjate, levemente más larga, ¿sí? Y vendría a ser esta, que es el positivo, el cátodo. Entonces, lo conectamos así, en la misma línea donde está la terminal del resistor, ¿sí? Ahí, ¿se entiende? Ahí. Lo mismo el otro, acá. Cátodo y ánodo. Lo mismo el otro, cátodo y ánodo. Y los últimos dos de la misma forma. Ahí. ¿Sí? Tiene que estar la misma línea que el resistor. Bien, perfecto. Vamos a sacar los respectivos cables.